tu casa. ¿Hay algún lugar en específico, tu casa? ¿Cómo te llamas? Josué Sánchez López Torres. Josué. Okay, mi nombre es Patricia Rodríguez, yo soy mexicana y vivimos aquí en Corville desde hace 20 años, un año antes que naciera Pamela. Y yo estoy en la casa solamente con cuidando a Pamela y otros dos niños. El niño tiene 8 y la niña tiene 6 y Pamela tiene 19. Y las memorias más bonitas son de mi infancia, cuando, cuando mi mamá cocinaba y molía el nixtamal en el metate, y luego hacía las tortillas en el comal y los frijoles en la hornilla o los tamales. Y algo que siempre me recuerda esos momentos y hasta el sabor de la comida es cuando hay fuego, como fogata o algo, porque lo cocían en el comal. Vivo en la casa con mi mami y mi papi y mis dos hermanos, una hermana y un hermanito. Y mi memoria favorita es cuando yo empecé a comer, porque no sabía el sabor de la comida, porque no podía y no quería comer por muchos años. Y por mi tubo de comer y se alimentaba solo de fórmula por el tubo en el estómago. Y mi memoria favorita es que la primera vez que mami me hizo un sope. Estudié teatro, entonces es como mi acercamiento al arte. Escribo también poesía, eso es lo que hago ahorita. Y mi memoria que elegí para acá es mi mamá cortando carne, porque tenía una tienda y vendía carne. Entonces es un lugar que tiene mucho olor, muchos recuerdos. Huelo la sangre y me recuerda a ese lugar. Entonces pues el lugar es la carnicería de mi mamá, el sonido el del molino de la carne para molerla. Y también puse como un objeto, un cuchillo enorme blanco que tenía de carnicera. Y es esto. Las paletas de fresa, porque a mí me gusta mucho este helado y las fresas. Y algo que me recuerda a eso es el paletero que siempre viene con su carro. Sí. De lado. ¿Con la campanita? Sí. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Y me dedico a... Bueno, soy... Trabajo en lo que es el área del sushi, pero me dedico a sembrar. Me gusta mucho sembrar. Y se me da. Y pues mi memoria, como dicen... A mí me llega la memoria mucho de mi abuela, con el comal, las tortillas ahí hechas a mano, y eso, todos los sabores, pues, eso me recuerda mucho a lo que es a mi infancia, pues, la gente, el ruido de la gente, del pueblo, pues, lo que es toda la naturaleza, todo eso. Soy diseñadora, soy artista y artesana de Colombia. Y llevo un año larguito acá en Iowa.
mi esposo está haciendo un doctorado en la universidad, entonces mientras él estudia, yo estoy esperando a ver qué pasa conmigo. Y mi recuerdo, pues iba a poner algo más reciente, pero cuando Jane dijo algo de la niñez, tuve la imagen y para mí son los raspados. Entonces, es algo que siempre como que me asoció con alegría y pese a que cuando era pequeña los probé era el temor porque siempre habían muchas abejas por la miel y la leche de ahí. Entonces era ese temor de querer algo mucho pero no querer que te piquen. Uh-huh. Y después por cosas de la vida me interesé mucho en las abejas como artista, entonces simbológicamente y espiritualmente y todo esto. Y fue gracias a tu comentario que me di cuenta de que estaban presentes desde hace mucho, antes como fobia y ahora es como wow, abejas. I've been, this is my home, Iowa, and so with that, a lot of my work goes with, you know, speaks about my culture, my background, my family. Somos mexicanos, and so I'm Mexican American, I'm Chicano, mm-hmm. And one of my memories is my safe spot, mm-hmm. And that was with my abuelita, because she would always say eso, ya cenaste. And so she'd always feed me. And so she'd always make me, you know, huevos, frijoles, but her tortillas. And so I would hear her walking with old lady feet. And it was just so comforting. And I remember always sitting at her table, and that's where I felt the safest. Yeah. Like nothing could bother me there. Yeah. And that's a really fun memory. Okay. So I'm also Chicana. I'm 28 years in Iowa, originally from California, but of Mexican descendancy. Mis padres son de Michoacán. Y bueno, sí, yeah. Arriba Michoacán. pero sí, bueno, de hecho hice mi nombre también. Lo primero, bueno, creo que fue una mezcla entre los recuerdos de nacer en el campo de fresas en California, pero lo más reciente, o que siempre ha sido toda la vida, ha sido el aroma del pozole calientito, especialmente con esta temporada del año. Y más preciso, estuve como que debatiendo entre pozole y carne asada. No, todo eso me encanta. Entonces, después me dio el recuerdo de la carne asada en el parque, el lugar en el parque. Nací en México, llevo ya 21 años viviendo acá. Mis dos hijos, Maite y Balán, también crecieron acá, ya están grandes. Y estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir y crear juntos con todos ustedes. Les agradezco mucho porque abrieron su corazón a una oportunidad que nos va a dejar muy felices al final de todo esto. Y una de las memorias que yo tengo relacionada con la comida es que mi familia trabajábamos muy duro. Teníamos una tienda y trabajábamos muy todo el tiempo. Y normalmente cuando llegábamos a la casa, íbamos a comer a la casa, pero en la Ciudad de México se iba mucho la luz. Entonces, normalmente en las noches se iba la luz y cuando llegábamos a la casa no había luz, entonces siempre teníamos que prender velas. Y nos sentábamos a comer a la luz de las velas. Y no había televisión, no había música, porque no había luz, electricidad. Entonces, lo que escuchaba yo era las velas, el sonido de las de flame, uh-huh. the flame like creaking, uh-huh. Y siempre me gustaba. Entonces, yeah. Siempre recuerdo mucho estar con mi mamá y mis hermanas comiendo cansadas después de haber trabajado, pero la luz de la vela, y era como si todo se tranquilizara
y recuerdo cómo entre la penumbra, la luz brillante de las velas nos cobijaban y nos alimentábamos con la comida, pero la luz también como que nos protegía. Eso y lo que recuerdo son las velas por todos lados. Y los tenemos unos como quinqués con gasolina, pero quemaba la gasolina y a mí no me gustaba, entonces poníamos más velas por todos lados. Y me sorprendía mucho que con tantas velas, algunas veces se veía perfectamente bien y no necesitabas la electricidad. Y cuando regresaba la luz, era como que ese momento mágico, ¡pum!, desaparecía. Regresaba la luz y era como volver a una realidad. Entonces, me gustaba ese momento. Sí. Te entiendo. Soy de Honduras, Cholomacón. Lo que más me acuerdo, ahí en Honduras teníamos una gran casa. Jugábamos yo y mis 6 hermanos. Y un día mi mamá estaba en tortillas. Pero nosotros, los 6 hermanos, bueno, mi hermano mayor se fue para un lugar. Y mis tres hermanas, mi hermano chiquito, mi mamá estaba en tortillas. Un muchacho moreno que se llamaba José me ayudó a cruzar. Y me acuerdo que un día, bueno, yo era curioso cuando estaba, bueno, y de ahí nos fuimos a playas, una playa, y ahí estaba la, donde una gran cosa, como dividía en México y Estados Unidos. Entonces, yo un día me fui, y me metí donde estaban Estados Unidos. Entonces, yo para divertirme, ¿no?, la migra me estaba persiguiendo para grabarme a mí. Pero yo me cruzaba para México, ¿sabes? Y para quitarme algo, así me iba. Entonces, cuando me grabaron, me dijeron que a mí ya me habían conocido. Porque yo era el niño que se cruzaba para México y Estados Unidos. Entonces, y de ahí, bueno, comimos ahí, nos trataron muy feo. Cuando me vine aquí y no sabía nada de inglés y estuve aprendiendo hasta aquí, que son 5 años, están aquí ya sin inglés. Mis 2 hermanitos están acá, aunque mi hasta pensaba traerse a todos mis hermanos.